Los mitos fundacionales narran, cuentan la fundación de una cultura, una ciudad, de un linaje de gobernantes. Los mitos fundacionales tienen como función dar legitimidad. En Occidente, uno de los mitos fundacionales más célebre es aquel que dice que el 21 de abril del 753 a.C., Rómulo y Remo fundan la ciudad de Roma. Un detalle que da colorido al mito. Siendo niños, Rómulo y Remo fueron abandonados, pero una loba se apiadó de ellos y los amamantó. Vayamos ahora a la fundación de Atenas. Sus fundadores aún no le habían dado nombre y deciden convocar a una especie de competencia entre los dioses para decidir bajo el patronazgo de quién de ellos poner la ciudad. Compite Poseidón, que le dice: si ponen esta ciudad bajo mi tutela, yo les daré caballos y agua. Y Atenea les ofrece el olivo. Obviamente, como el nombre indica, Atenea ganó. Y por supuesto, los mexicanos tenemos una gran cercanía a un mito fundacional. Está en nuestra bandera. Es el águila de Huitzilopochtli devorando la serpiente. Yo soy Héctor Zagal, mi Twitter @hzagal, Zagal con Z. Y recuerden, sapere aute, atrévete a saber.